Vamos a configurar una tarea actividad no en línea. Este tipo de tarea es útil cuando se realiza un trabajo fuera de la plataforma, por ejemplo, un trabajo presencial. Los alumnos pueden ver una descripción de la tarea, pero no pueden subir archivos. No obstante, los profesores pueden calificar a los alumnos y los alumnos recibirán notificaciones de sus calificaciones. Para esto tenemos que, otra vez, con la edición activada, agregar actividad y buscar actividad no en línea. Le ponemos el nombre, tarea. Descripción, como es obligatorio? pondremos des, eh, descripción si queréis. Y también establece una fecha, unas fechas. Bueno, el trabajo, aunque pongamos unas fechas, eh, va a ser un trabajo que se entrega de forma presencial. Pero por lo menos tenemos aquí marcados a los alumnos cuándo tienen que entregarlo. La calificación... Puede ser también numérica, hasta 100 para poder dar un decimal. Puede ser directa o por rúbrica, es decir, por objetivos y niveles. O bien una calificación numérica, que es la que tenemos que configurar hasta 100. Esta calificación puede ir a una categoría que hemos definido previamente en el libro de calificaciones. La pondremos aquí. Y no hay nada más que configurar. Si os fijáis, esa es la actividad más, eh, la tarea más sencilla de configuración. Una vez que la hemos configurado, Guardamos cambios e volvemos ao curso. E aquí está a tarea.